Todos sabemos que en las grandes competiciones el tercer encuentro de la fase de liguilla puede ser crucial. Suele determinar quién llega a la gloria y quién se hunde en las tinieblas. Por eso no me sorprende que el estadio esté lleno hasta la bandera. Estas son las 11 españolas que comienzan de corto. Aquí tenemos la alineación de Australia. Polia. Está en disposición de disparo. Pase interceptado en el centro del campo. El balón queda suelto, lo pierde. El ataque no pasa del medio campo. Si entra eso, Paco, yo me jubilo. ¡Qué seguridad! No era fácil atrapar ese balón. Recuperan la posesión en el centro del campo. Un zular. Jenny Hermoso. Corredera. La jugada lleva peligro. Puede ir dentro. El balón va. Como se haya equivocado al pitar, ya la tenemos montada. Polia. Bulger. Y se marcha, saque de puerta. Polia. Está moviendo el balón muy bien. Gómez aprovecha el regalo y recupera el esférico. Van Edmond. Ahí está. Ha chutado. Buen intento. Detiene el tiro. Buena entrada, sí, señor. Corredera. Saque de banda para Australia. Cadley. Van Edmond. Rod. Sonia. Corredera. Entra en zona de peligro. Virginia lanza portería y gol, gol, gol de España. Qué gran acción la que ha dado lugar a ese tanto, Paco. Las defensas no han andado muy avispadas y han hecho inútil la buena parada de su compañera. Se abre el marcador 1-0. Señala el electrónico. Van Edmond. Corredera. Consigue dejarla atrás. Ojo que le puede crear muchísimos problemas en el centro. Se ha ido por la línea de fondo. Echemos otro vistazo al tanto que les permite ir por delante en el partido.
Van Egmond. Deja sentada a su rival. Otra vez más. La pone en la zona de peligro. Sale a por la pelota. Le pega hacia puerta. Coge el balón suelto. Cadley, Polia, Vera Boquete. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Tercera jornada de la fase de grupos y ya lo saben, la segunda parte de este encuentro acaba de comenzar. Las cosas parecen ir aclarándose, Manolo. Sky. El esférico va al área. Sigue habiendo peligro. Qué bien ha puesto la pelota al primer palo. Natalia. Kennedy. Sky. Virginia. Natalia. Falta a favor de Australia. El técnico aprovecha para realizar dos cambios rápidamente. Sí, doble cambio, buscando sin duda un revulsivo que cambie el decorado. Sky. No quieren dejar pasar. No sé lo que va a pitar ahí. Se disponen a defender este saque de esquina. La pelota cambia de equipo. Ro. Leire. Vera Boquete. Natalia. Menudo efecto. Despeje de puños. Esto puede acabar en gol. Edmond. Bueno, era un disparo muy, muy lejano, Paco. La verdad es que no me sorprende que lo haya intentado. No sería la primera vez que le vemos marcar desde ahí. Ni al técnico ni a nosotros nos gustaba lo que se veía en el campo. Vamos a ver con la reciente incorporación si el equipo mejora, Ruiz. Hombre, con el partido perdido, Manolo, no te quedan muchas más opciones que arriesgar. La entrada es buena y ganan el esférico. Cuidado con esa bola que busca al segundo palo. Sonia. Virginia.
Esto promete. Muy bueno. No puede fallar. Gol, 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 sin duda, en uno de los momentos claves del partido. Qué forma de estar al quite y aprovechar las oportunidades, sin olvidar la colaboración de la defensa. La ventaja empieza a ser clara, 2-0. Kennedy. Alegüey. La guardameta sale y recoge el balón. Natalia Pablo. Cuidado que sigue la jugada. Gol, 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 gol. Y rebota en la guardameta antes de colarse en la red. Y otro gol más que con él sella la victoria. Hoy han estado fantásticos, han superado a sus rivales en todas las facetas del juego. ¡Qué precisión! Mira cómo la ha puesto donde ella quería con la cabeza y lejos del alcance de la guardameta. Bueno, estamos llegando ya a la final del partido y uno de los equipos ve que dista mucho el marcador del contrario. Un Zular. Gorri. Corredera. Se la deja de cabeza. Atención. Madre mía de mi vida, lo que ha salvado. Lo de esta mujer es de impresión. Esta acción no puede tener mejor premio. Se desespera la guardameta, pero es que esa jugadora ha estado muy rápida y ha sacado petróleo. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. Se saca de centro y ya saben, 3-1 es el resultado. Este equipo tiene que ponerse las pilas, a pesar de haber marcado González. Desde luego, Manolo, es que tienen que jugar un partido redondo para conseguir un buen resultado. Ahora, eso sí, si lo hacen, serán lo más destacado de la jornada. Entrega de tacón. ¡Qué seguridad! No era fácil atrapar ese balón. ¡Vero Boquete! El final, victoria de las españolas. Caras de satisfacción en el equipo ganador cuando el árbitro hace sonar el silbato y señala el camino de los vestuarios. No es para menos, Manolo, ha sido una gran victoria, muy trabajada, y ahora ya pueden relajarse y disfrutar de lo conseguido por el equipo.